Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy no tenemos croma. En realidad da igual. Incluso me atrevería a decir que algunos consideran que el croma es una forma de mentira. Veréis, vamos a centrarnos en el tema. Se llama Jorge Mario Bergoglio. Ahora es más conocido como Francisco I. Se ha cambiado, se ha puesto un alias, un nick, a un avatar, llamarlo como queráis. Y lo digo con el más absoluto de los respetos. Lo cierto es que sus 266 predecesores también han hecho lo propio. Es el nuevo papa. Nuestro planeta, el mundo, tiene un nuevo auriga dentro de la religión cristiana. La católica, concretamente. Medio en serio y medio en broma, de las primeras palabras que ha dicho Jorge Mario cuando ha subido al balcón, ha sido: el futuro de la Iglesia está en el fin del mundo. Ya sé que muchos de vosotros diréis que lo estoy sacando de contexto. Así es. Porque él se refería a que le han tenido que buscar al fin del mundo. Han tenido que ir a Argentina, un sitio lejano. Pero ¿qué sabemos de Bergoglio? ¿Qué es lo que sabemos de Jorge Mario, ahora conocido como Francisco I? Veréis. Es curioso porque este hombre tuvo un ascenso meteórico. En un plazo de 6 años pasó de ser prácticamente un cura de pueblo, de un pueblo perdido, a ser la máxima cabeza de la Iglesia Católica en aquel país, en Argentina. Colaboró con Videla, con el general Videla, y fue, según dicen algunos, no dudaba en delatar a algunos de los curas progresistas que estaban en contra de aquel régimen. No obstante, ese dato lo tendría que verificar. Lo cierto es que cuando este papa o nuevo papa ha sido elegido, algunos de los amigos que tengo me han llamado al móvil y me han dicho: «Hey, JL, este no puede ser el Pedro el Romano, donde encaja en las profecías de San Malaquías. No es italiano, no es romano». Y les tuve que decir: bueno, observad su nombre. ¿Cómo se apellida? Bergoglio. ¿De dónde creéis que viene el apellido Bergoglio? Porque los padres de Pedro, de Francisco I, son italianos. Desconozco si pertenecen a Roma o son de Roma. Ese dato quizás con el tiempo lo sepamos. Lo cierto es que son italianos. Los orígenes y las raíces de Bergoglio, de Jorge Mario, son italianas. Es jesuita, la primera vez que a la cabeza de la Iglesia Católica hay un jesuita. Según algunas fuentes, existen importantes vínculos entre los jesuitas y los masones. La relación entre los jesuitas y los masones es muy extraña. A veces se han delatado entre ellos, se han destruido, otras veces parecía que entre ellos existía una importante fusión, entidades cercanas, entrelazadas por su forma e ideología y manera de entender todo. Parecía que existía entre ellos vínculos. Se han encontrado vínculos. Si investigáis un poco los encontraréis. Masones, jesuitas. Pero ahí lo dejamos. Veréis, según uno de sus biógrafos, dice que es un progresista. Aunque sinceramente he tenido ocasión de oír al biógrafo y es como si mi madre escribiese la biografía de JL. Pero vamos a dejarlo ahí. No quiero ser prejuicioso. Vamos a ver. ¿Por qué no encaja o se hace llamar Francisco I? He encontrado cosas curiosas, hablando de los jesuitas y los masones, que son dos facciones que son muy extrañas, cercanas, muy lejanas. Algo muy raro se cuece ahí. ¿Por qué se llama Francisco I? Veréis. Como suponíamos, no se llama Francisco porque le gusten las variantes de Paco, Kiko, Curro, Frasco, Pachi, Chico, Pancho. No. Lo hace porque Francisco es un nombre que viene del germánico y quiere decir hombre libre. ¿Sabéis cómo se denominan los francmasones? Los freemasons. Hombres libres, los libre pensadores.
Tal vez alguno piense que esto es una anécdota y es casual y que no tiene nada que ver. Lo cierto es que ahí está. Francisco y francmasones. Hombre libre, hombres libres. Bien. Curiosamente, y en referencia a las profecías de la llamada venida del último papa, decían que este se solaparía con la marcha de otro, que vendría un oscuro papa. ¿Sabéis cómo se denomina a la máxima cabeza de la poderosa orden de los jesuitas? Está dirigida por un llamado general superior. Su sede principal se encuentra en Roma. Muchos de sus enemigos, y no tan enemigos, lo llaman el Papa Negro, porque viste totalmente de negro. Suponemos que será por eso, a diferencia del Papa que viste de blanco. Pero en esta ocasión, el Papa Negro y el Papa Blanco han concurrido en un mismo punto, como una especie de ajedrezado. Bien, de momento es lo que podemos decir, lo que podemos más o menos decir de Bergoglio, alias Francisco I, o su santidad, como dirán algunos, si prefieren que mantenga ese respeto hacia él. Suponemos que con el paso de los días aparecerán más cosas, algunas absurdas y otras interesantes. Veremos qué es lo que sucede y qué cambios da Bergoglio al timón de la Iglesia Católica. Sin más, y desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.